Joder. Está en las últimas, pero respira. A ver qué dice Dennis de esto. Habla con Dennis. ¿Tienes noticias? ¿Encontraste el paquete? Uy, sí. Un paquetote. Me podrías haber dicho que el paquete era un fulano. Si fuera una caja de plátanos, la mandaría por correo. No te quejes. Eso de ahí me suena. ¿Qué son? Son marcas bebé. ¿Las reconoces? No lo suficiente para entenderlas. Pero he oído quién puede usarlas. ¿Quién? Puede que los hijos del vudú. Pero es una intuición. No estoy segura al 100%. ¿Los Netrunners siniestros? No los encontrarás si ellos no quieren. No sabría ni por dónde empezar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Cyberpunk 2077. Estamos indagando en la mente de Evelyn para que nos diga qué demonios pasó con ella o algo así. No le veo la cara. En circunstancias normales, un cifrado de este tipo no es ningún desafío. No sé quién es, pero sus habilidades como Netrunner son muy buenas. Sí, eso. O alguien la está ayudando. A ver si no es T-Bug. Que si es T-Bug. Ok. No hay nada más que nos importe. El sonido tampoco. Parece que no. ¿Qué tengo que buscar? ¿Toda la tech que vea? ¿Seguridad? Necesitamos planos de toda la habitación. Todo esto que necesitamos sacamos de Neuro, uy. Detecté algo, creo. Parece ser que no. No hay nada en este lugar, ¿eh? Bueno, le están pasando algo. O sea, le están pasando un holograma, pero no sé exactamente qué. ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer y ser Pafebri. Es muy... Nada en sonido. En audio. Es muy importante que no sospeche nada. Intenta ser tú normal, relajada. Y si él empieza a hablar del biochip, ¿qué? Quizá no tenga importancia. Quizá, pero... Todos son de Pacífica. Eso limita nuestra búsqueda. ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a Pacífica. Oh, Dios. Ay, Dios. Está bien. ¿Y si él empieza a hablar del biochip, qué debo...? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Guillaume. Tú grabas virtud, tú vuelves aquí. Nosotros damos Edis. Solo haces eso, nada más. El resto asunto nuestro. ¿Entiendes? Nada más. Ni audio tampoco. Listo. Vale, creo que ya lo tengo todo. Esta fue más fácil de lo que creí. ¿Tú qué crees? Ahora sabemos lo que pasó en el Clouds. Ellos intentaron cargársela. Le tiraron una nuclear. ¿Fue un castigo? ¿Por qué ella los engañó? Sabía más de lo que creían que sabía. No podían dejarlo pasar. Así que estaba huyendo de ellos. La mujer que contrató a Evelyn
¿A qué nos enfrentamos? No tengo la más puta idea, igual que tú. Perdón, V. Ching. Evelyn nunca llegó a contárnoslo todo. ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió. ¡Ay, pinche Eva! Ella solo tenía que grabar una neuro. La verdad es que es la hostia que ella organizara un golpe. Y que le levantara el biochip a su jefa en la cara. Y ahí entraste tú, por eso te contrató. Ella misma se lo buscó. Y pues quedaste en el medio. Hay una grabación más. ¿Quieres verla? Pues ya que estamos. Y no nada más me llevó a mí entre las patas, se llevó a Jackie. Pinche. Claro, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada. Uy, fíjale. ¿En qué idioma está hablando? Ni idea. ¿Criollo haitiano? ¿Son los hijos del vudú? Creo que... Espera, deja veo si tengo un traductor automático. Mientras se intenta sintonizar la frecuencia del teléfono. A ver qué dicen del otro lado. Intenta escanear el teléfono. Lo tengo. Dale un momento. He oído que decía Yorinobu. Seguro Evelyn escondió esta grabación por eso. Oí otro nombre. Algo como... Silverhand. Oh, Dios. Tenemos que saber qué dicen. Podría ser importante. Claro, encontré el paquete del traductor automático. Debería funcionar bien con tu sistema. Lo voy a instalar. ¿Con mi sistema? ¿A qué te refieres? Ok. Ya se supone que ya lo tenemos. Vamos a escuchar la conversación. Oui. Y allez. On passe, mademoiselle, à faire un problème. Mais c'est pas un rejet. Et puis, c'est plus bon, là, j'ai une ouvrière pour ouvrir ce rejet niveau. Faut nous pensions, là. Moi, t'as ramené quoi, même j'ai avéo, que Sylvain a mené nous direct sous halte. Au rejet, plus bon l'idée? Très bien. Si des cipés s'y pensent critiquer, ça m'en pense. Elle continue à faire travail, vous. ¿Parece francés? Bueno, vamos a escucharla otra vez. Ok. No me pude posicionar bien. Ahí está. Sí, tienes razón. Es más lista de lo que le conviene. ¿Nos dará problemas? No se atreverá. Aparte, es nuestro mejor acceso a Yorinobu. Hay que asumir el riesgo. Ojalá compartiera tu convencimiento de que Silverhand nos llevará al Alt. ¿Tienes una idea mejor? Estupendo. Entonces, si has terminado de cuestionarme, vuelve al trabajo. Ah, por eso querían a Silverhand. ¿Este cuate quién es? Cassia Jones. Y está aquí escuchando. Santo Dios. No hay nada más. El teléfono no me... Vale, lo tenemos. Vientos. Muy bien, desconectando. Querían a Silverhand, que les diera algo, que les dijera algo, por eso querían a Silverhand. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Johnny Silverhand? Murió hace un chingo de tiempo. Y está ya atrás escuchando. ¿Tienes alguna idea, V? Ni idea, ¿eh? Es una larga historia. Órale, soy toda oídos. No es el mejor momento. ¿Puedes...? Dame un sec. Tengo que ocuparme de algo. En mi cabeza. En mi cabeza. Claro. Ay, güey. Adiós. ¿Y ahora qué, Silverhand? ¿Qué piensas? ¿Sabes quiénes son? ¿Quién es esa mujer?
cómo encontrarlos? Joder, V. Llevo muerto medio puto siglo. ¿Cómo vas a ver? Discúlpame si no puedo darte todas las respuestas en una puta bandeja de cromo con que solo chasques los dedos. ¿Qué querría esa gente de Alt? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra, todo lleva a esa Netrunner. Encontrarla es nuestra mayor prioridad. Si sabe tanto del chip como yo me imagino, puede ayudarnos. ¿No decías que nada nos ayudaría? Joder, tú búscanos a esa cazadatos Yuyu, ¿vale? Cazadatos Yuyu. ¿Y esto para qué será? ¿Lista de compra? Lentes de contacto de alto índice, balizas con sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Disyuntor de dolor para las muñecas. En cuanto se supere el umbral de dolor máximo, la sesión finaliza automáticamente. Se le impone una multa al cliente. ¿Qué viene? Ayuda. Pues, creo que esto es cuando le pide ayuda, ¿no? Oferta de trabajo. Necesito tu consejo. Sí. Nuevas palabritas. Bueno, si esto lo quieren leer, aquí les voy pasando. Le van poniendo pause. Me gustaría explorar mis opciones. ¿Cómo estamos leyendo su correo personal de Judy? Listo. Red Night City. Vamos. ¿Y ahora qué? ¿Se rompió algo? Ah, no. Espera. Esas cosas. ¿Sabes cómo contactar a los hijos del vudú? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Te preocupa que yo les dé a Evelyn? No. No confiaba en ti, pero... Bueno, si hubieras querido vengarte de Evelyn, ya lo habrías hecho. ¿Y por qué estás preocupada? Es que quiero que las cosas te salgan bien. ¿Tienes un plan? Preguntaré por ahí. Haré unas llamadas. Mira, los hijos del vudú no se fiarían ni de un gato que se colara en su territorio. Pero alguien tiene que saber cómo. Eso sí. Pues buena suerte. Espero que no la necesites. No necesito. Ya subimos de nivel. Ay, no me quiero ir desde el... Nos vemos, Judy. Sí, bueno. Gracias, V. ¿Qué es esto? ¿No sabía que le iban los robots? Eso sí que es la leche. ¿Crees que lo usará para relajarse? Después de tirarse el día editando porno hardcore, no me sorprendería. Museo tecnológico curioso. ¿Será un cabeza plana? Oh, interesante. Esto parece un puto museo de antigüedades. Entonces te sentirás como en casa, carroza. La pava tiene buen gusto, salvo en una cosa. ¿En qué? ¿Cómo te mira? No finjas que no te has dado cuenta. Pues eso lo, hace es que lo te pongas quiero. Tontorrona. Lo noto. Ah, sí, sí. Upsi. Me cachaste. Keanu Reeves, eres tan sabio. ¿Qué es esto? Nada de esto lo vi hace rato. En fin. Ya nos vamos entonces. Tenemos un punto de atributo disponible. ¿Qué aumentaremos? ¿Esto qué es? ¿Qué será esto? No se puede. Más blancas, asalto, habilidad técnica. Nuestro inventario seguro se llenó de porquerías otra vez.
A ver, este tiene 37 de blindaje, no. 41. Pues claro que es de franela, dice. ...43.1 de blindaje... ...modo de chatarreo... ...es que es mucha información en realidad... ¿eh? ...andar viendo uno por una... ...estas cosas y andar decidiendo qué... ...yo me voy más por el blindaje... ...aunque no es mucho... ¿eh? ...se ve más cool así... ...y esta cosa que no me encanta... ...¿qué requiere? Requisito de nivel 16 para usarlo. Ay, güey. Aunque no nos da tanto blindaje, así que digas, wow, cuánto blindaje, pero. Nivel 16. Tenemos nivel 11. Bueno, no nos falta mucho, Creí que nos faltaba más. En fin. Diario dice: peligro moderado. No hay nada que no puedas quitarle a una persona, solo hay que tener todo. Poner todo tu empeño. Cuando se agotaron todas las opciones, todavía puedes extraer cosas del cuerpo, habilidades que se pueden aprovechar. Ah, eso por no hablar de la dignidad, un clásico diablo. Si empiezo a pensar que podría haber terminado peor que metido en este relic. Saldré del departamento entonces. Nos vemos, Judy, my love. Que this my love no existe, acuérdate. Vamos. Llama al señor Hans. Igual y nos ponemos a hacer una de esas misiones secundarias. Quiero esta de por acá. Un poco deuda saldada. Todavía no nos alcanza. El encargo, regalo. A ver esto qué es. Tipo que es la última persona que uno se imaginaba haciendo regalos. No es de esos chamacos. De esas chamacas que van por ahí comprando cosas modernas. Tazas de café. O camisetas de tus personajes de cómic favoritos. Pero un programa de Netrunner para ti. Para el jale. Madres. Ya tienes que gustarle a la chica. A ver esto qué es. ¿El regalo? Yo quería ir por mi arma. Completadas ya. El encargo. Ah, mira. Recoge tu recompensa. Está rápida y fácil. Nos va a dar puntos de experiencia gratis. ¿Qué es esto qué? ¡Vuélvete a tu madriguera! ¿Qué? Órale, un perro. ¿Sí es un perro? Sí parece un perro. Estos. ¿Estás ciega? Bien, bueno, vámonos. Hay que llamar a nuestra moto. De Jackie. Che, Jackie, ¿cómo se fue a morir? Todavía no lo supero, Vámonos. Agarra bastante bien a pesar de que está lloviendo. La que está cayendo, está cayendo una que... Oh, man. No es ni normal. ¡Ah, ya quiera! ¡Vete a tomar por culo, vale! Espero que no me roben la moto. A todos los subcons del NCPD, se ha emitido una orden de búsqueda para sospechosos de crimen organizado cerca de la calle Ross y la vía Shipyard. Un grupo de chatarreros liderados por Yelena Sidorova ha asaltado a varios indigentes. Se sospecha que ella va armada y es peligrosa. El gobierno de Night City ha ofrecido una recompensa por neutralizar la amenaza. Okay.
no. Vamos a neutralizar la mente. ¿Serán estos? Me imagino que sí. La verdad es que no tengo ni idea, pero están marcados, así que... ¡Hostia puta! ¿Has oído eso? ¡No! ¡No quiero morir! ¡Te voy a dar por todos lados! Entonces ya maté a una. ¡Fuego intenso! ¡Quedaos conmigo! ¡Estoy ya! Vamos, sube. Listo. ¿Ya? Ah, falta este. Oye, ¿por qué te quedas aquí parado, carnal? No te conviene. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Ya? Me van a dar mi recompensa. Ah, mira, hay varias motos. Parece ser que, bueno, ya está la misión. O eso espero yo. De todas maneras tenía que pasar hacia allá, así que... De una vez, ¿no? Elena, tranquila, no te enfades, muñeca. No exageres y no me grites, joder. Ah, se oye acá abajo. Ya estoy todopoderoso. Es un hostil. ¡Puta loca! ¡Voy a borrarte del mapa! Aquí. Ya me vi a alguien. Bueno, primero voy a cobrar mi dinero. ¿Cómo va el negocio, Cassius? No puedo quejarme. Max Tack asaltó a unos matasanos clandestinos. Desde entonces, la clientela ha aumentado. Y mis precios también. ¿Coincidencia? Dímelo tú. Se supone que aquí tengo que recoger mi recompensa, ¿no? A ver qué vendes. Lo que tú quieras. Órale. Se lo compraré a Víctor, pero... No me deja. Es que casi ni dinero tenemos, ¿eh? A ver, en las piernas, brazos, esqueleto. ¿Qué necesitamos? ¿Ocular? No, creo que es lo mejor que vamos a obtener en lo de ocular, ¿no? Igual y en el lóbulo frontal. Ay, 16, 18. No, estamos bien piojos. No nos queda nada. ¿Nunca? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Circulatorio. Microgenerador. Si tu salud está por debajo del 15%, libera una descarga eléctrica que inflige un daño igual a 20% de la salud máxima del enemigo objetivo. Aumenta la regeneración de salud en un puntos por segundo fuera de combate. Ay. Necesito 12 de reputación. No. No me alcanza para nada. Aparte le quiero pagar a este cuate. Bueno, ¿y a quién? En el inventario de la tienda. Mi recompensa. Igual y si le vendemos estas cosas... Este...
Esto también. Este no. 15, no. Por daño. Que si ya tenemos bastantes cosas. Oh, este está guapa. Este tiene más disparos por segundo, pero tiene menos daño, entonces no. Tampoco. Esta. Menos. Recoge tu recompensa, dice, pero ¿dónde está mi recompensa? Ah, mira, este sí nos hace falta. Aumenta la capacidad de carga en un 20%. Ya no hay nada más. Brazos. No, necesito muchas cosas para los brazos. Piernas, ni se diga. Este argumentario. ¿Esto qué es? Aumenta el blindaje en 20. Y cuesta 2000. Híjole. Te vamos a seguir debiendo varos, Víctor. Víctor. Listo. Supone que ya lo tengo ahora. Vamos a ver si por aquí hay. ¿Cómo recojo la recompensa, maldita sea? ¿Por qué es tan complicado todo esto? Mira, también nos podemos cambiar este, mira. Tenemos uno, dos de RAM, cuatro tamaño de buffer y dos espacios. Híjole, 7500. Sí le vamos a quedar de ver un buena. Todavía. Pues ni modo este. Este hay que vendérselo. Listo, ya tenemos más. Y no nos dan la recompensa, los desgraciados. Vamos a ver todo. Bueno, el cuchillo no. Este tampoco. Este tampoco. Vendete ese pico, qué rápido, katana. Ah, está guapa esta katana. Esta no la tengo que cambiar porque se supone que es poco común y es emblemática. Así que hay que guardarla. Actor lento. También a la fregada. Más cuchillos. 73. ¿Esto qué es? Un machete. 136 de daño. Con. Igual y la usamos esta también, ¿eh? Aunque tengamos la katana, pero esta bien flinque más daño y es más rápida. O por lo menos es lo que parece, ¿no? Estos lentes no. Ah, mira, estos lentes tienen más blindaje. 13 de blindaje. Al ratito nos cambiamos. Tiene más blindaje este. 44, 43, 44. No, parece ser que ya. Bueno, ¿y cuánto nos dan o cuánto nos pagan? Es lo que siempre. 30 pesos. 10 pesos. 10 pesos, 46 pesos. Está la fregada también. Nos va aumentando poco a poco. Ya vi cómo se maneja el dinero entonces. Cassius Rider. Voy a investigar. Ok. A ver aquí en las manos. Aquí está esto. Marca. Dérmica de los garros de tigre. Marca dérmica de los garros de tigre. Es el mismo, ¿no? Listo. Pero ya teníamos esta, ¿eh? Te permito utilizar
El módulo de apuntado inteligente con las armas inteligentes. Cosa que no tenemos aún, creo. Entonces, nuevo objeto recibido, dice. ¿Para qué nos dieron eso? En fin, ve al afterlife, dice. Vamos al afterlife entonces. A ver qué tal esta moto. Al fin ya tenemos la nuestra, ¿no? Siempre nos asaltamos. Vámonos de aquí. ¡Ay, güey! Oye. Fíjate, maldita sea, ¿no ves que estoy intentando pasar? Vamos al afterlife. Sí está lejos, ¿eh? 300 metros, ya faltan. Así por aquí. Ay, güey. Salí volando. Mi moto. Aquí está. Pues levántala. ¿Puedes levantarla? Ahí está. Chin, ya me agarró la poli. Bueno, no me ha agarrado. ¡Fuego! Me vio. No, lo tengo que perder. ¡Ah! ¡Uy! Corre, corre. No te vean. Vamos a darle la vuelta a la manzana. Ah, bueno, podemos entrar en el afterlife por acá atrás. Ay, fue por aquí a donde hicimos el último trabajo con nuestro amigo Jackie Wells. Maldita sea. ¿Y ahora qué? ¿Pedimos refuerzos? ¿Partimos cabezas y metemos dentro los cuerpos? Sí, es que yo... Joder, ¿qué pasa? En el afterlife. Entra. El respeto que inspiras. Aquí la placa no vale una mierda. ¿Te pongo algo? Creo que tenemos que hablar con la chica esta, ¿eh? No. Mira, está igualito. Tú me metiste en esta mierda y lo sabes. Lo sabes. Perdí todo por mira, tu culpa. Papá, resuelve tus propios problemas. Limpia. ¿Sabes tu qué, Rogue? Vete a la chingada. Tú, cuidado con quién tratas. Necesito un fixer. No puedo esperar. Deja que pase. A ver si es cierto que no la sabemos, ¿eh? ¿Y tú de dónde sales? ¿Quién eres? Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años, es ella de verdad. La puta Rogue tan a gusto en un sofá del afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Te va a calar de volada. Dile la verdad. Está bien. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman, un ingeniero top. Curró para Arasaka. Un milisec. Anders Hellman, ¿puedes decirme dónde está? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. ¿Qué segundo grande? Y tercero. Dexter DeShawn. Jackie Wells. T-Bug. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. ¿Le echamos la culpa a la mala suerte? DeShawn se lo merecía. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la torre Arasaka, cuando me pegaron un tiro delante de ella. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhand, liquidado en la torre Arasaka, delante de tus narices. Tengo más, si quieres. O podemos hablar. Menudos ovarios. No me gustan las mujeres así, pero a ti te peta.
pero me la sudan los sentimientos, siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda, así que consigue esos Elis. Ve, sube. ¿15.000? Ajá. ¿Y si no tengo la guita? ¿Chao y a tomar por culo? No, mejor vuelve cuando la tengas. Así es la vida. Entonces, nos vemos. Ya sabes dónde encontrarme. Demonios. ¿Y ahora qué hago? Necesito 15.000. Ni siquiera con eso le puedo pagar a mi amigo, pero... sí los tenía, maldita sea. Bueno, ya. Vámonos. Cámara, carnal. Oye, ¿te interesa un trabajito? ¿Quién? ¿Qué hay que hacer? Negocios, transporte de mercancías. Ir de A a B, rápida y discretamente. ¿Te interesa? Primero deberías pasarlo por un fixer. ¿Qué les den a esas sanguijuelas? Con esta actitud tienes poco futuro en este curro. No necesito un asesor, solo un transportista. ¿Quieres hacerlo o no? Está bien, ya. Soy toda oídos. Es sencillo. Tienes que ir a los muelles de Kabuki, recoger el paquete, llamarme y entonces te diré dónde entregarlo, sin complicaciones. Ajá, todo claro. Menos la pasta. Tranquila, te sacarás una bonificación importada y sin aranceles. Sin aranceles y sin detalles. Sí, pero al final justa. Es un trabajo sencillo que se paga con generosidad. ¿Lo quieres? Sí, claro, me apunto. Vale, sabía que llegaríamos a un acuerdo. Necesitamos dinero solo. Ve a los muelles de Kabuki y busca una nevera con las palabras No Future. Cuando lo localices, recoge lo que haya dentro y llámame. Te daré más instrucciones. Ajá. Hasta entonces, supongo. Listo. Aguanta un poco más, colega. Ya viene. ¿Qué están haciendo este cuate? Joder, puta mierda de suerte. ¿Por qué no vamos al hospital? Se les murió. Aunque quizás no vengan a por vámonos. Nosotros aquí. No. Joder. Es el baño. Estoy bien perdido. A ver, córrele. Ah, ¿no puedes correr aquí? Chale. Perdón. Acá, vea. Espero que sea buen dinero, porque... ¿qué pex aquí? ¿Qué pasa? Mira la cuestión de cartas de tarot. ¿Son cartas de tarot? No te estoy haciendo nada. ¿Ya se habrán ido los polis? Yo creo que ya. Espero que mi moto siga aquí afuera. Un, dos, tres. Escondite inglés. ¿Qué lugar, eh? No, voy a tener que hablar a mi moto. ¿Dónde? No puede ser que no la encuentre. Es que aquí donde hay mucho tráfico se atora entre los carros. De andar acá atrás. Ah, mira, acá hay otra. Es la que teníamos, ¿no? Qué bueno que la encontré. Ahora sí, vámonos. Y ya me pasé. Bueno, ahorita doy vuelta. Thank you.
Y ya me subí nomás. No creo que sea tan fácil la misión así como nos la pinta este desgraciado. Mira acá atrás. Grande la ciudad, está muy muy grande. Creo que por aquí ya habíamos pasado. Ah, maldito seas. Asesinos. Yes. Luego aquí al ladito y ya. Hey, ¿qué dice un cuerpo antes de suicidarse? ¿Qué? ¿Regina? V, tengo un encargo sencillo y limpio. Órale, pues. Tienes que deshacerte de alguien que está extorsionando a curritos. Nuestro enemigo público se llama Blake y es un hijo de puta escurridizo. Más info sobre él y sus métodos en el adjunto. Va. Ya después lo haré porque ahorita estoy haciendo cosas que no me gustan. Pero las tengo que hacer porque necesito 15,000. Edis. ¿Y ahora qué? Yo estoy aquí. Ah, el contenedor que dice no future. Híjole. Contenedor. No veo nada, ¿eh? Que voy agachado. Acá adentro. No, este dice Fukibushi. Están jugando las maquinitas. ¿A poco todavía hizo? 2077. Bueno, parece ser que nunca se va a acabar, ¿eh? Como la retro, ¿no? Oigan, ¿no han visto por aquí? No. Ni me contestan, ni siquiera me ponen la opción de. No, es para acá atrás. Ya me salí. Ay, cabrón. Me caí. No. Pues, ¿en dónde estará? Tendrá que estar muy escondida, ¿eh? No creo que esté luego hacia simple vista. Sería muy pendejo de su parte este güey. No, para acá tampoco. Uno y no. Nevera, dice. No future. ¿Podré meter aquí? ¿Esto de vinil? Camiseta. Y yo robándole aquí a la gente de que de por sí está pobre. Nada más. Qué pinche misión tan masculera. Me ponen a buscar. Ni siquiera me dio una pista el desgraciado. A ver. Vamos a intentar hablarle. A ver si de pura casualidad nos dice, ay, sí, por ahí.
mega edificio colectivo Barnum Delman de la Main. ¿Era Denise? Chale. ¿Y si le hablo a ver qué pasa? A ver si, y si me contesta en una de esas. No, estaría muy cabrón, ¿no? Ya busqué aquí. Una de los. Las maquinitas. Ah, aquí está. Joder. Está en las últimas. Pero respira. A ver qué dice Dennis de esto. Habla con Dennis. ¿Tienes noticias? ¿Encontraste el paquete? Uy, sí. Un paquetote. Me podrías haber dicho que el paquete era un fulano. Si fuera una caja de plátanos, la mandaría por correo. No te quejes. Bueno, ¿y quién es? El embajador de México. No te jode. ¿Pero qué más dará? Te tengo preparado un coche. Pon al tipo en el maletero y ve al norte. La dirección está en el GPS. Vale. Una cosa más. Cuidado con los tigres. Se la tienen jurada a tu nuevo acompañante. Espera, espera. ¿Qué? Ah, el capullo ha colgado. El capullo. A ver si no nos matan por culpa de este güey. Apesta esa comida basura. ¡No me mates! De puta madre. No tienes derecho. Me voy a tener que cargar a todos. ¡Ksuga! Ahí está. Desde aquí. ¿A quién le quieres marcar ahorita? A ver si no se me pierde este cuate. Desde aquí les puedo ver. ¿Pero qué os pasa, cabronazos? Dos. ¿Quién más quiere? Tres. ¿Quién sigue? ¿Dónde estás, cabrón? Cuatro. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? A ver. Monos. Quedo aquí trabado este cuarto. ¿Ya? ¿Me puedo ir? Las armas inteligentes requieren un Smart Link para desbloquear todo el potencial de sus sistemas de apuntado. Para instalarlo, visita tu matasanos de confianza. Va. No creo que... Ay, este cuerpo no era. ¿Era qué pasó? Valió madres el tipo y ya no pude. Hijo, mano. Ni modo. Vámonos a otra misión entonces. De una vez. Nada más. Es en diario. Dice el regalo. Recupera el hacker rápido. Ping del Netrunner.
No dejaré de pelear. Entrenador. Duda saldada. Ay, lo que tengo que pagarle al Víctor. Loco un poco. Naturaleza humana. Ok, vamos por el vehículo. Que nos den. Y ahora cómo salimos de aquí. Chale, no pudimos completar la misión. ¿Quién ha sido? Déjame pensar. Deberías haberlo pensado antes. Ay, 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 me caigo. Eso. Necesitamos llegar a la avenida. Tum, 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 tum. Ay, güey. Me tenían que atropellar estos hijos de la fregada. Malditos. No puedo secuestrar vehículos ocupados, pero podemos llamarle a nuestra moto acá, ¿no? Debería salir por aquí. ¿Está muy lejos? No, sí está lejos. ¿Qué pasa contigo? Nada más que si nos sale la moto por acá, vamos a tener que ir en sentido contrario. Mejor ya salimos directamente aquí a la avenida. Uy, ¿qué es esto? Un canal. Quítate. ¿Y ahora me han hablado de un ataque de ciberpsicópata? Todo confirmado. Han alertado a Max Tag. El caso es que no ha aparecido nadie porque Militech se ha encargado. Me da que la pirada es uno de los suyos. Me juego el cuello a que es la teniente Mower. Sea como sea, la Corpo va a ir directa a tratamiento. Asegúrate al 100% de traerla de una pieza. Bueno. Vamos a... no vamos a hablar a nadie. Vamos a pedir nuestro... carro. Creo que está para acá. Ah, sí, aquí anda. Valentín nos dice, está bien chida su moto. ¿Tienes pedos? ¡Ay, Dios! Siempre me pasa. Primero me voy a subir la sangre. Mi inhalado. Bien difícil manejar esta moto, ¿eh? Uy, casi me pasa otra vez. Cálmate, cálmate. ¿Es para acá arriba? Ah, sí, es para arriba. Ya no tengo tiempo para saltos. Si le hubiera querido atinar, no le atino, ¿eh? Creo que vamos a ir a recoger nuestro auto. Y ya después ya vamos a poder llamar a una de las dos, ya sea la moto o nuestro carro. La verdad es que confío más en la moto. Que por aquí es donde vivo. Creo, no estoy muy seguro. Pero se parece mucho. Aquí está. No me imaginaba. ¡Hija de puta! Johnny, ¿has visto lo que ha pasado? Esto me huele mal. No me digas. No me refiero al choque, sino a la huida. ¿El chofer más educado de la ciudad se la aspira del lugar de un accidente?
¿Ya valió nuestro auto ahora? Demonios. ¿De la main? ¿Nos mandó un mensaje? Ah, ya llegó. Por favor, acepten nuestras más sinceras disculpas en relación al incidente de tráfico N tal 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 de la Main Corporation. La invitación cordialmente a sus oficinas centrales para evaluar los daños y acordar una indemnización. ¡Ay, güey! Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, pónganme en los comentarios qué fue lo que no les gustó. Denle like, compártanlo, vean las otras series. Y gracias por verme.